Una de las necesidades más grandes que escuchamos casi por todos los medios de comunicación es justicia. La gente quiere que se haga justicia. En las noticias a veces vemos a los estudiantes haciendo huelgas, clamando que se haga justicia. Hay países donde se hacen largos desfiles, también pidiendo justicia. En marzo 18 del 2003 se escuchó la noticia en uno de los periódicos de un coyote. Coyote es aquel que transporta personal ilegal de un país a otro. El coyote venía manejando una pickup y en la parte de atrás, en la cabina que estaba bien cubierta, Venían varios individuos. El coyote, al verse perseguido de pronto por uno de los oficiales de inmigración, inició una huida y, en el desespero por tratar de alejarse lo más posible de los policías, en una de las curvas el vehículo volcó. Trece inmigrantes murieron. Cuando comenzaron a buscar dónde estaba el chofer del vehículo, no lo pudieron encontrar. Entonces, en el periódico decían, buscando al chofer para que se haga justicia, los familiares de las víctimas, los amigos de los que habían fallecido, estaban rogando al chofer que por favor, se entregara o que lo consiguieran de alguna manera para que se lograra hacer justicia. Quizás estoy hablando hoy a alguna persona que en alguna experiencia de su vida ha sido injustamente tratada. Hay quizás algunos de nosotros que nos han tratado con discriminación o que nos han votado de un trabajo o que sencillamente no nos han tratado bien en el lugar donde vivimos y queremos que se haga justicia. Precisamente en el estudio de hoy quisiera invitarlos a ir al Evangelio según San Mateo, el capítulo 3, porque también Jesús allí está respondiendo a la necesidad de justicia que tenemos los seres humanos. Y leyendo el Evangelio según San Mateo, el capítulo 3, el versículo 15, leemos lo siguiente. La palabra de Dios dice así. Pero Jesús respondió, deja por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan consintió. Esta historia ocurrió en el momento en que Jesús llegó a donde estaba Juan el Bautista bautizando. Y cuando se acercó a donde Juan, Juan le pidió a Jesús que él lo bautizara. Pero Jesús dijo, no Juan, deja porque he venido a cumplir toda justicia. Mis queridos amigos, estas fueron las primeras palabras de jesús donde él está presentando la justicia no solo como algo importante no solo diciéndole a juan sino que él estaba inaugurando su ministerio con la acción y el comienzo de la justicia sé que nosotros necesitamos que se haga justicia pero Jesús es el modelo especial, el modelo elegido para que nosotros entendamos no solo que él ha venido a hacer justicia, sino que aprendamos con él qué es lo que es realmente justicia. Y para ello vamos a usar las mismas palabras de Jesús en relación con la justicia humana, porque una es la justicia que Jesús hace y otra es la justicia que generalmente los seres humanos tratamos de aplicar unos con otros. Por eso les voy a invitar a que pasemos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 5 y en el versículo 20. Y allí en el versículo 20 Jesús expresa lo siguiente acerca de la justicia de los hombres. Dice Jesús, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces ahora la justicia toma un lugar muy importante, tan importante, que del entendimiento de la justicia depende aún si nosotros podremos entrar al reino de los cielos. Esas son las palabras de Jesús. Y utiliza las costumbres de su época para ayudarnos a entender qué es justicia y qué no es justicia. Se refiere a un grupo de individuos que ellos trataban de destacarse como aquellos que sabían lo que era justicia y lo que no. Pero para Jesús, como vamos a ver en Mateo 23, Él muy claramente describe lo que es la justicia humana. Allí Él comienza diciendo o describiendo cuál era esa justicia de la cual los fariseos hablaban. En el capítulo 23 de San Mateo dice que Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos, En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas. Y los fariseos. Y comienza entonces a analizar lo que es la justicia de los hombres, y dice así: Así que lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Una de las primeras características de la justicia de los hombres es que ellos dicen y no hacen muchas veces nosotros nos encontramos con individuos en nuestro alrededor en nuestro vecindario en nuestras iglesias que hablan del amor que hablan de la paz pero cuando uno va a conocerlos en su intimidad o cuando uno los conoce en otra atmósfera que no es esa donde ellos han expresado la justicia entonces uno descubre que lo que dicen no es respaldado por lo que hacen. Y así es la justicia humana. Muchos de aquellos que proclaman justicia, que proclaman riqueza para todo el mundo, en verdad lo que están es tratando de hacerse ricos ellos, a pesar de la pobreza en que hacen caer a los demás. Esa es la clase de justicia humana. Pero cuando Jesús habla de justicia, dice, esa no es la justicia que ustedes deben practicar. En otras palabras, nosotros debemos aprender a respaldar lo que decimos con lo que hacemos. Y eso ante los ojos de Dios es muy valioso, tanto así que nos permite acercarnos al reino de los cielos. Nos dice que eso es parte de nuestra idoneidad para llegar al reino de los cielos, el que aprendamos a ser genuinos el que aprendamos a respaldar todo lo que digamos con nuestras propias obras. E inclusive eso fue lo que hizo valedero el ministerio de Jesús, porque Jesús, todo lo que Él enseñaba, Él lo demostraba con acciones. Él decía, amad a vuestro enemigo, y Él lo practicaba total que en el Señor Jesús podemos encontrar no solo la justicia, sino el ejemplo de la justicia. Más adelante, Jesús sigue analizando y entonces menciona acerca de la justicia humana y dice así. Aún ellos hacen que lleven cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los demás y ellos ni aún con un dedo los quieren mover. Nuevamente se repite, ¿qué es lo que hay detrás de la justicia humana? La justicia humana no es de acuerdo a la justicia que el Señor quiere enseñarnos. La justicia divina ve a los hombres tratando de ganar todo por sus obras. Pero en la justicia divina Jesús vino a darnos ejemplo de lo que realmente es la justicia. Muchas veces algunos creen que justicia es venganza. Hay momentos en que nosotros queremos llevar la justicia por nuestras propias manos. Muchas veces, y la mayoría de los casos cuando se presentan asuntos de violencia, es porque... Queremos hacer justicia por nuestras propias manos. Pero cuando nosotros ponemos nuestros casos en las manos de Dios, el mismo Jehová en su palabra dice, mía es la venganza. Así que muchas veces tenemos que dejar las injusticias en manos de Dios. Puede ser que haya alguna persona que en este momento nos está escuchando y esté necesitando ver la acción del Señor en un caso que no ha podido resolver o donde ha sido maltratado o donde ha llevado la peor parte del caso. Pero déjame decirte, mi amigo, que en el momento oportuno, en el momento más indicado, el Señor Jesús se va a revelar y cuando Él haga la justicia, no solamente va a hacer justicia a favor tuya, sino también va a hacer justicia aún con tus enemigos. Otra de las partes que Jesús menciona aquí, la encontramos es cuando ellos, los fariseos, acostumbraban a demostrar su justicia haciendo oraciones largas, como dice Mateo 23. También dice el Señor Jesús, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, del eneldo y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Así que, según la justicia de Cristo, nosotros necesitamos aprender a ser misericordiosos. Necesitamos aprender a comprender al prójimo. La justicia de Cristo nos permite a nosotros ver una, un, un ángulo completamente diferente de lo que los hombres llaman justicia. Y termina diciendo Jesús acerca de esta justicia humana. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis el exterior del vaso y del plato y por dentro estáis llenos de robo y desenfreno. Y una de las expresiones últimas, como Jesús cataloga la justicia humana, es cuando dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Apreciados amigos, el concepto de justicia de Cristo es completamente diferente al concepto de justicia de los seres humanos. Cuando nosotros nos encontramos ante el término justicia, tenemos que regresar nuevamente al encuentro entre Juan el Bautista y Jesús. Cuando Jesús vino al Jordán donde estaba Juan el Bautista y le pidió a Juan que lo bautizase. En ese momento, la pregunta más grande que resalta es ¿y por qué Jesús tenía que bautizarse? ¿Cuál era la razón? La mayoría de personas que se venían a bautizar eran personas que eran pecadores catalogados con unas cargas del pasado horribles, personas que habían caído en el vicio, personas que habían hecho infinidad de actos inmorales. Pero ahora venía Jesús a pedirle a Juan el Bautista que lo bautizara. ¿Cuál era la razón que había allí detrás de esta petición de Jesús? Muy bien. Una de las razones importantes por las cuales Jesús pidió ser bautizado es la que hemos mencionado durante este mensaje. Él deseaba que se cumpliese toda justicia, porque los hombres no podían ser ejemplo de justicia. Él no llevaba ningún pecado, él no había cometido ninguna falta, pero al él someterse como ejemplo para nosotros, entonces nos estaba mostrando lo que humanamente nosotros nunca podremos hacer a menos que aceptemos a Jesús como el ejemplo de nuestra vida. Cuando Jesús es lo más importante en nuestras decisiones, cuando Jesús llega a ser el modelo constante, entonces podemos ver en lugares donde tal vez Creamos que se esté haciendo injusticia, más bien una oportunidad para que el amor de Dios se pueda manifestar a través de las huellas que sigamos en los pasos que Jesús ha dejado en esta tierra. Así que cuando Jesús se acercó pidiendo ser bautizado, Él estaba primero dándonos un ejemplo, pero en segundo lugar, en el acto del bautismo de Jesús, Él estaba presentando la parte más importante de la justicia. Toda la vida de Jesús, una vida de justicia, se estaba representando en ese acto del bautismo. ¿Por qué? Porque allí en el bautismo se estaba desarrollando. El resumen de la historia completa de Jesús. Cuando Él bajó a las aguas bautismales, Él no llevaba ningún pecado, pero murió. Y esto representa el momento cuando Jesús fue a la cruz del Calvario. El bautismo es una representación de la muerte de Cristo. Él fue allí a la cruz del Calvario y cuando allí llegó... Él no había tampoco cometido ningún pecado. Sin embargo, murió. Podríamos nosotros decir que murió injustamente, pero precisamente eso es lo que el Señor nos quiere mostrar y nos quiere enseñar. Que la justicia, según el plan de Dios, nos lleva a la cruz y al plan de salvación en su forma completa. Allí estaba Jesús. Bajando a las aguas bautismales, muriendo, dándonos un ejemplo de lo que él haría en la cruz, muriendo por nosotros, ocupando el lugar de nosotros. Y allí entonces él fue sepultado en las aguas. Si lo comparamos con la cruz, en el momento en que él murió, él también fue sepultado. Y sepultado no con los pecados de él, porque Jesús no había cometido ningún pecado en absoluto. ¿Sabes cuáles pecados Él estaba llevando? Él estaba llevando tus pecados y mis pecados. Estaba cumpliendo toda justicia. Estaba Él tomando nuestro lugar. Estaba Él absorbiendo nuestras impurezas. Estaba Él recibiendo todas nuestras faltas. Estaba Él tomando todas nuestras iniquidades sobre Él. Estaba haciendo justicia no para Él, porque Él no necesitaba justicia. Él es la justicia. Nosotros necesitábamos que se hiciera justicia. No porque la merecíamos, sino que solo a través de esa justicia que Él estaba haciendo, nosotros llegaríamos a ser salvos. Así que cuando Él murió, de igual manera que Él bajó a las aguas bautismales, luego entonces Él salió de las aguas bautismales. Así en la cruz, él. Resucitó después que estuvo en la tumba y ahora se levantó como el ejemplo de la justicia, como el ejemplo humano más digno que el hombre debe seguir. Los héroes humanos, aquellos dirigentes humanos que el Señor describía, llamados los escribas y fariseos. No han pasado de moda. A veces esos fariseos nosotros los podemos encontrar en las iglesias. Predicadores que hablan del amor, que hablan de la pureza y de pronto los vemos sucumbir con pecados peores de los que ellos advirtieron a la congregación y sencillamente desaparecen. A veces encontramos nosotros esos fariseos en los propios hogares de los así llamados cristianos, personas que dicen y no hacen. Pero mi querido amigo, a veces los actores y los que llevamos la injusticia en una forma más grave no son ni esos fariseos, ni esos pastores, ni esos dirigentes. A veces quienes llevamos la injusticia más grande en nuestra vida somos tú y yo. Al hacer un examen de nuestra vida, nosotros podemos reconocer que de quien Jesús está hablando aquí no es de los fariseos y los escribas. Jesús está hablando de ti y de mí. Porque muchos de nosotros tenemos cosas que sabemos que debemos hacer. Y no las hacemos. A veces podemos criticar a alguien cuando el pecado peor lo llevamos nosotros mismos. Así que el mensaje de la justicia no es para los líderes como dicen los estudiantes cuando hacen las huelgas o en aquellos desfiles que se hacen en los países grandes pidiendo justicia. La justicia más grande que necesitamos es la justicia en nosotros mismos, que aprendamos nosotros a hacer lo recto, que aprendamos nosotros a hacer lo que decimos, que aprendamos a vivir vidas genuinas y que sin hipocresía podamos reconocer cuándo estamos mal, cuándo hemos errado, y entonces decirle al Señor, Señor, el primer fariseo, el primer hipócrita soy yo. Y yo necesito cambiar, yo necesito una transformación, yo necesito vivir de acuerdo al ejemplo que la palabra me ha dado. No el pastor de mi iglesia, no los ancianos de mi iglesia, no los líderes de mi país, no. El único que puede darnos ejemplo de justicia es Jesucristo. Y nosotros lo podemos encontrar en el libro de Jeremías, el capítulo 33, 16 donde la palabra de Dios habla acerca de Jesucristo. Y dice, Jeremías 33, 16, en esos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y lo llamarán el Señor, justicia nuestra. Apreciado amigo, apreciada amiga, Necesitamos que se haga justicia. Pero la justicia ahora lleva un nombre. Y ese nombre es Jesús. Si tú quieres realmente que se haga justicia, no comiences con tu enemigo. No comiences con tu adversario. No comiences con aquel que tú crees que te ha hecho mal. Comienza pidiéndole a Jesús como yo le he pedido, que me cambie mi corazón. Para yo tener justicia, necesito aceptar a Jesús. Para yo ser justo, necesito invitar a Jesús en mi experiencia personal. Y entonces, veremos cómo la justicia de la cual tanto hablamos... Ya no es algo externo, ya no es algo que nosotros esperamos, sino que podemos vivir con ella porque al aceptar a Jesús, Él se encargará de darnos la paciencia que necesitamos. Primero para luchar con nosotros mismos. Primero para pedirle al Señor que nos haga buenos. Primero para pedirle al Señor que nos haga perfectos y santos como Él es santo. Y una vez estemos seguros de que esa tarea se ha comenzado a realizar, y no porque nosotros la podemos hacer, porque no hay justicia humana, entonces podremos ver cómo Cristo va a comenzar a trabajar en nosotros y a través de nosotros, para que muchos aquellos, inclusive de los que nos han hecho mal, Él también los pueda convertir a través de nuestro ejemplo. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, algunas personas que eran realmente injustas como el ladrón de la cruz, que había vivido su vida robando y allí estaba en sus últimos minutos de la vida, ya él sabía que no tenía ninguna esperanza de escaparse de la cruz, pero mirando a donde estaba Jesús, le dijo a Jesús que por favor se acordara de él. En otras palabras, Señor, estoy perdido, no tengo esperanzas, voy a morir. ¿Qué puedes hacer tú por mí? Y Jesús mirándolo le dijo, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué justicia podía recibir ese ladrón? La justicia que él debería de haber recibido la estaba él experimentando allí en la cruz. Su culpa la estaba pagando. Pero la justicia de Cristo le permitió ir a la verdadera justicia eterna, donde el Señor no solo le estaba resolviendo su experiencia actual, sino que Jesús le estaba mostrando un futuro donde él podría haber no solamente resuelto su propio problema personal como ladrón, sino que el Señor le estaba presentando a él el momento glorioso cuando él regresaría en las nubes de los cielos y se encontraría otra vez de cara a cara con la justicia más grande del universo, la justicia que es Cristo Jesús. Mi querido amigo, si tú quieres justicia en tu vida, si tú quieres que se te arreglen los problemas, si tú quieres sentir a paz, acepta a Jesús como tu salvador personal.